Hola amigos de YouTube, una vez más sean bienvenidos aquí a mi canal El Mundo de Alex. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar llaveros de acrílico con los que tenemos en la imagen, miren, con vinil autoadhesivo. El diseño son monogramas. Si ustedes quieren saber cómo realizar esos monogramas, abajo en la descripción les voy a dejar el link en mi video donde les muestro cómo realizar estos monogramas para que ustedes puedan realizarlo con la letra que ustedes gusten. Pues bueno, nosotros ya que tengo mi diseño en el programa de diseño, ya lo tengo listo para mandarlo a corte. Yo ya tengo aquí mi vinil colocado en mi tapete de corte. Ya solo va a ser esperar que se realice el corte. Para trabajar con vinil autoadhesivo no necesitamos colocarlo en modo espejo. El corte se realiza tal como está el diseño. No necesitamos mandarlo a cortar en modo espejo. Ese queda así como lo mandamos. Bueno amigos, una vez que ya acabo de cortar nuestra cameo, vamos a comenzar a depilar nuestro vinil. Para este ejemplo yo agarré el color negro y el rojo para mis diseños. Ustedes pueden elegir otros colores. Y pues bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a retirar el exceso de vinil. Ya que les retiré el exceso de vinil, con mi depilador voy a ir comenzando a depilar uno a uno. Miren, con mucho cuidado y verificar que le hayamos quitado todo el vinil que no nos sirva. Estos llaveros de acrílico con vinil autoadhesivo, la verdad, quedan muy padres, amigos. Pues bueno, ya que tenemos listo y depilado nuestro vinil, nos vamos a apoyar de nuestro transportador para poder colocar nuestro vinil autoadhesivo en nuestros llaveros de acrílico. Y también nos vamos a apoyar de nuestro squishy para poder aplicar nuestro transportador sobre el vinil. Miren, como verán, yo aquí ya estoy por colocarle mi transportador a nuestro diseño. Esto con cuidado. Y vamos a realizarle con nuestro squishy presión sobre el transportador. Esto para que el vinil se adhiera bien al transportador y al momento de retirarlo no se quede pegado en la hoja de protección que trae el vinil. Bueno, como verán, aquí yo ya estoy recortando el exceso que tiene nuestro diseño. Ok amigos, ya que lo tenemos listo, miren, yo aquí ya tengo mis accesorios de mis llaveros, como lo es el acrílico. En este caso serán redondos para mi ejemplo, y tenemos algunos accesorios más que vienen para realizar el llavero, arito para poder sujetar el llavero con el aro, con la cadenita.
Estos acrílicos, amigos, traen un plástico de protección. Miren que se lo tienen que retirar antes de colocar el vinil. ¿Vieron? Si no se lo retiran, pues van a correr el riesgo de que después se le pueda desprender y se le tiene que desprender. Es nada más viene como protección para que no se rayen antes de empezarlos a personalizar. Bueno, pues vamos a colocar nuestra primera letra. Bien, con cuidado vamos a despegar el transportador y van a ver cómo se queda el vinil textil, digo, perdón, el vinil adhesivo en nuestro transportador. Ahora lo vamos a colocar en nuestro acrílico. Con mucho cuidado lo vamos a centrar. Una vez que ya está centrado, le vamos a hacer presión con nuestro squishy. Tenemos que hacerle muy buena presión, amigos, para que el vinil quede bien adherido al acrílico. Todos los lados que puedan hacerle la presión al diseño para que quede bien adherido y no tengamos problemas de que se quiera despegar. Miren, ya que le hicimos una buena presión con el squishy, vamos a retirar el papel transportador con cuidado. Y miren, amigos, qué fácil es. Ahora vamos a agarrar nuestro segundo diseño. En este caso, este diseño fue realizado a dos colores y con vinil en capas. En que no vamos a tener problema, solo simplemente también necesitamos hacerle buena presión con el squishy en este segundo vinil para que quede bien colocado y no tengamos problemas. No se les olvide hacer buena presión con el squishy sobre todo su diseño para que quede bien el vinil y no se despegue. Y miren, amigos, como verán, aquí ya está colocado segundo color. La verdad, estos quedan muy padres, se ven muy bien. El acrílico, así como por enfrente, traía protección. Un papel de protección también lo trae por el lado de atrás, miren, que también le tenemos que retirar este papel de protección. Y miren, se ven, la verdad, se ven muy, muy padres, amigos. Ahora vamos a realizar nuestro segundo llavero. Recuerden, quitamos nuestro papel de protección que trae el acrílico. Agarramos nuestro primer diseño. Con cuidado vamos a retirar el transportador. Lo colocamos, recuerden, lo centramos con cuidado. Y le hacemos presión con nuestro squishy. Recuerden hacerle buena presión con él en todo el diseño para que quede bien adherido al acrílico y no se despegue. Bueno, amigos, una vez que ya le dimos con el squishy, vamos a retirar el transportador y miren, ya quedó bien nuestro vinil. Miren, se ve bien. Ahora vamos a colocarle la segunda parte, que es el nombre. No olviden suscribirse a mi canal
darle like al video y compartirlo, amigos. Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar abajo. Y pueden ver muchos videos más de los que tengo. Y recuerden, pueden ver cómo se realizan los diseños de monogramas en un video que tengo, y abajo les estaré dejando el link de ese video para que lo puedan ver y puedan realizar sus monogramas para personalizar sus artículos. Bueno, miren, aquí ya estamos por terminar este de colocarle el vinil autoadhesivo a este llavero. Recuerden, igual le quitamos el protector del acrílico que tiene por la parte de atrás. Y miren cómo se va viendo. Miren cómo queda, amigos. Ya nada más lo limpiamos después. A lo que poquito que le haya quedado, lo que tenga de manchitas. Pero miren cómo queda. La verdad queda muy padres. Miren. Aquí les muestro dos diseños diferentes. Con los cuales la verdad se ven muy padres. Quedan muy, muy hermosos. Espero que a ustedes les guste. Ustedes pueden elegir cuál diseño quieren realizar. Y ya por último, empezamos a armarlos. Y aquí está la cadenita, los aros. Y esta decoración que trae para que se vea muy bonito. Para acompañar el acrílico. Y ahorita van a ver cómo va a quedar. Nos vamos a tener que ayudar con unas pinzas para poder cerrar este anillito, el cual une la cadena con el acrílico. Miren, yo en este caso me voy a apoyar con estas pinzas que tengo. Ustedes pueden, si tienen otras que les haga más rápido, más fácil, lo pueden hacer. Pero miren, ya nada más es para cerrar el pequeño arito que tiene para unir el acrílico con la cadena. Y miren, amigos, nuestro llavero ha quedado terminado, personalizado con vinil autoadhesivo, con un monograma. Miren, la verdad se ven muy bien. Pues bueno, amigos, compartan este video, denle like, suscríbanse al canal, denle click en la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos más contenido como este y de muchos otros más. Espero que hagan sus llaveros, miren. La verdad quedan muy bien. No se van a arrepentir de hacerlos. Miren. Se ven muy padres. Así que, amigos, hacer sus propios llaveros. Pues bueno, amigos, esto fue todo en este video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.